Tras tristeza y dolor de noche y mañana, no es para menos perder a una hermana. Pasa el día y la pesadilla no acaba. Llegan los dos hombres a capa y espada. Reclaman la casa que había perdido y las hermanas exclaman, es solo un malentendido. Ya sin remedio, ya sin respiro, deciden que todo ya está perdido. Ya con su hermana en su funeral, deciden de una vez con todo acabar. Y sin más preámbulos ni más estiros, yo les presento lo que ha de pasar. Entonces, ¿todo está perdido? ¿No hay nada que hacer? De esa mancha, Emilia. ¿Sabes lo que es? Es la mancha que dejó el temporal de San Felipe. El viento destrozó las alas, ¿recuerdas? Es un mapa, Emilia. Un mapa llevado por el tiempo. Eso es, Inés. Nunca pensé en eso. Es un mapa. ¿Ves? Un mundo arriba, el de ellos. Otro mundo abajo, el nuestro, y un istmo, uniendo los dos mundos. Es preciso destruir el istmo. Eso es, Inés, destruir el istmo. Pero yo no sabría hacerlo. Lo haremos. ¿Tendrás valor? Hasta hacer lo que tú digas, todo el valor del mundo. Ven, haz de jurarme la sentencia. Lo juraré, Inés. Hoy vence a tener el valor. Purificación, Hortensia, purificación. Inés, el fuego te deja hermosa. Hemos vencido el tiempo, Inés, lo hemos vencido. Como no lo has pensado, ya todo ha acabado. Y las hermanas de la casa han quemado. No queda nada. Sí, Inés, tienes razón. Las tres debemos reunirnos aquí, en la sala, como siempre. Purificación.
Purificación, Hortensia, purificación. Inés, el favor